Muy buenos días, compañeros de la comunidad universitaria de la muy querida Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Un saludo al licenciado Raúl, nuestro director, a todas las autoridades de la escuela. Mando un fuerte saludo a todos los organizadores de este evento que por segunda ocasión me invitan. Y que bueno, es un evento muy interesante para que los jóvenes se pregunten qué son las políticas públicas, cómo se construyen las políticas públicas en este país. Para mí, que soy economista, pues es un tema muy importante, y más ahora que por segunda ocasión soy legislador federal. Como ustedes saben, las políticas públicas pues son decisiones de Estado que se toman y que adquieren el carácter de ciudadanía y que por lo tanto se vuelven obligatorias para un Estado y su gobierno. Les voy a poner dos ejemplos para que a ustedes les quede muy claro en esta ocasión en relación a qué son las políticas públicas. Desde que Andrés Manuel López Obrador andaba en campaña para presidente de la República, siempre comentó en su campaña política que de ganar serían primero los pobres. Ese era un lema político, primero los pobres. Y la gente decía, bueno, y si gana, ¿cómo se va a cristalizar de que son primero los pobres? Cuando él gana la presidencia de la República en el año 2018, lo primero que hace en su primer propuesta de presupuesto es pedirle a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que la ley de ingresos, que es bicameral, que se aprueba por senadores y diputados, se contemplaran recursos para programas sociales. Y la segunda, que es la ley de egresos, que solamente le corresponde a la Cámara de Diputados, él nos mandó una propuesta en relación a que de los programas sociales se pudiera destinar recursos para los adultos mayores, para que la pensión de adultos mayores fuera una obligación, para que los jóvenes que están estudiando en bachillerato, en una escuela de bachillerato pública en el país, tuvieran beca universal, para que los niños tuvieran un apoyo, para que los discapacitados tuvieran un apoyo. De esta manera, una decisión política de una campaña se comienza a convertir en una política pública cuando el presidente de la República llega y haciendo uso de sus facultades de proponer a la Cámara alta y baja una propuesta de presupuesto, ley de ingresos y ley de egresos, contempla ahora un recurso desde el 2018 hasta ahora para el 2023, donde ha venido creciendo de manera muy fuerte el recurso que se destina para la gente más pobre de este país. Pero adquiere no solamente la obligatoriedad del Estado y del gobierno cuando ya la Cámara de Diputados aprueba un presupuesto muy alto para que todos los adultos mayores en este país reciban una pensión universal, para que los discapacitados reciban una pensión, para que los alumnos reciban una beca, sino que ya en el segundo año nos pide a los diputados que este lema de campaña de primero los pobres y luego meterlo ya en el presupuesto se pueda adquirir el rango constitucional cuando nos propone que esos derechos se incorporen ya al artículo cuarto constitucional. Se votaron, hubo diputados que estuvieron en contra, hubo diputados que estuvimos a favor, y efectivamente logramos que 2/3 partes de la Cámara de Diputados aprobaran que hoy los derechos a través de los programas sociales de recibir una pensión, una beca, se vuelvan obligatorios. Hoy ya están en el artículo cuarto constitucional y son una política pública. Ya no dependen de la voluntad del gobernante, del presidente. Ya hoy adquirieron el rango constitucional para que efectivamente año con año se destine una cantidad que permita que todos los adultos mayores de 65 años, todos, es universal, ricos, pobres, chaparros, flacos, adquieran su pensión universal.
permitió que ya en un primer momento hasta 29 años los discapacitados tuvieran su pensión por discapacidad. Ahora ya se va a ampliar con el apoyo de los estados para que suba arriba de 29 años y todos los jóvenes que hoy están en un bachillerato público tienen su beca como estudiantes. Ese es un ejemplo de cómo un lema de campaña de primero los pobres permitió que ya hoy un gobierno le diera el rango constitucional y por lo tanto esto se convirtiera en una política pública. Otro ejemplo que les voy a poner. En el año 2018, cuando llegamos en la 64ª legislatura, la 64, cambiamos el artículo 3º constitucional que tiene que ver con la educación y echamos abajo la mal llamada reforma educativa. Y ahora cambiamos muchas de las cosas que estaban en el artículo 3º constitucional y en la nueva disposición, en la nueva reglamentación del artículo 3º constitucional, señalamos que en este país la educación inicial de 0 a 3 años iba a tener rango constitucional. Esa educación inicial en muchas partes ni la conocían, que es la más importante porque es cuando se conforma cerebro. Y gracias a una propuesta de la fracción a la que yo pertenezco, al Partido del Trabajo, logramos que ya quedara contemplada en la Constitución la educación inicial como obligatoria, como parte de la educación básica. Pero aparte, señalamos que era necesario que la cobertura de la educación superior creciera y acordamos crear el fondo de obligatoriedad y gratuidad en la educación superior pública de este país. ¿Qué es el fondo de obligatoriedad y de gratuidad? Que hoy muchas universidades públicas cobran cuotas, cobran colegiaturas, pues para apoyarse con sus ingresos. Y acordamos, a partir de septiembre, del 30 de septiembre del 2019, en que entra en vigor la nueva ley, el nuevo artículo 3º constitucional, acordamos que gradualmente este fondo va a ir creciendo para que si la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de sus unidades académicas, pongo un ejemplo, recaudan por ingresos propios a través de cuotas y colegiaturas 30 millones, 40, 50 millones, cuando este fondo ya adquiera plenitud, la SEP le va a decir a la universidad, ¿cuánto estás cobrando de cuotas y colegiaturas? 50 millones. Pues ahora el fondo de gratuidad y obligatoriedad te los va a dar para que tú ya no cobres y de esa manera cualquier joven mexicano puede ingresar a la educación superior, que su situación socioeconómica no sea una limitante. Ese fondo que ya está creado, nosotros estamos peleando porque tenga mayor cantidad de recursos, porque ahora lo que queremos es que cualquier joven que quiera ingresar a la educación superior pública lo pueda hacer sin que le cobren cuota o le cobren colegiatura. El fondo de obligatoriedad es darle una lana a las universidades públicas, a los tecnológicos públicos, a todas las instituciones de educación superior públicos del país, para que cualquier joven pueda estudiar. Y el fondo de gratuidad es que no solamente es una obligación que ellos le abran la puerta a los jóvenes, sino que no le cobren ni cuotas ni colegiaturas. Hoy ya está en la ley el fondo de obligatoriedad y de gratuidad. Ahora hay que lograr que Hacienda proporcione los recursos para que efectivamente, gradualmente, el fondo de obligatoriedad y gratuidad se pueda convertir en una política pública real. Estos son algunos de los ejemplos que desde la Cámara de Diputados y aprovechando que nuestro trabajo es revisar las leyes que están en la Carta Magna, en proponer modificaciones, en hacer puntos de acuerdo, iniciativas de ley. Cuando uno hace ese tipo de iniciativas, las haces porque hay una demanda social que quiere que a través de la Cámara de Diputados un problema, una situación, pueda adquirir el carácter de política pública y en ese sentido se convierta en un derecho. Hoy, ustedes que son estudiantes de derecho, saben que ya el paradigma
el referente de la Constitución ha cambiado. Antes, en el primer artículo de la Constitución, el artículo primero, hablaba, el referente eran las garantías individuales. Ahora ya no son las garantías, ahora el referente son los derechos humanos universales. Hoy los derechos, el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad, son los derechos que hoy la Constitución tiene que darle a través del Estado, de los gobiernos, a los ciudadanos. Y por eso hoy muchos de esos derechos se tienen que convertir en políticas públicas. Y ahí es donde los legisladores, en este caso los diputados o los senadores, tenemos que hacer ese trabajo de que muchos derechos que hoy se tienen que volver una realidad, tienen que pasar por este proceso legislativo para que adquieran el carácter constitucional, y al querer adquirir el carácter constitucional, se vuelven un derecho real, se vuelven una política pública. Ustedes van a ver, si se meten a mi cuenta privada, a mi correo, a mi Face, pues que yo he estado subiendo mucho temas que tienen que ver con la educación para que adquieran el rango de política pública, el rango constitucional. Y, por ejemplo, les doy otro ejemplo. En el año 2013, por decreto presidencial, se crea el telebachillerato comunitario, un telebachillerato que no existía y que se creó para que en las poblaciones menores a 2.500 habitantes de mayor marginación en este país, donde existen los sectores más pobres de los pobres, pudiera allí abrirse un telebachillerato comunitario para que los jóvenes, después de terminar la secundaria, puedan hacer su preparatoria a través del telebachillerato comunitario y después puedan ir a la universidad. Hoy yo he metido una iniciativa para que el telebachillerato comunitario, que es el que más ha crecido en los últimos años de manera exponencial, pueda adquirir el rango constitucional. Metí la iniciativa, fue aprobada ya en la Comisión de Educación, que es el primer filtro que pasa, y ahora de ahí tiene que pasar al Pleno. Ahora que pase al Pleno, después de que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Educación de la 65ª legislatura, la actual, tendría entonces ya el rango constitucional, y entonces ya el telebachillerato comunitario se convierte en una política pública más en la educación, en el nivel medio superior, para que efectivamente profesores, trabajadores, alumnos tengan no solamente personalidad propia, tengan presupuesto propio y tengan recurso para construcción y equipamiento. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de cómo promesas de campaña se pueden convertir en políticas públicas, cómo los legisladores, cuando vamos a nuestro distrito y la gente nos plantea muchos problemas y el legislador retoma esos problemas y los convierte en una iniciativa de ley, lo traes al pleno, del pleno se manda a comisiones, y si logras que la comisión lo apruebe y lo regrese al pleno y el pleno lo aprueba, en ese momento ya una iniciativa se convierte en una ley, o modificas una ley que ya existía, y en ese sentido se convierte en una política pública. Hoy hay muchos derechos en este país que todavía no tienen el rango constitucional, todavía no tienen carta de ciudadanía. Por eso es que los legisladores tenemos que estar muy cerca de la gente, tenemos que estar escuchando a la gente para ver aquellos derechos que la gente tiene, esas necesidades que tiene la sociedad, puedan adquirir el rango constitucional y por lo tanto se conviertan en políticas públicas. Espero que esta plática pues les haya servido. Estoy en la mejor disposición de seguir colaborando en estos foros tan importantes que hace nuestra querida Unidad Académica de Derecho de nuestra universidad. Y bueno, saben que con su servidor Alfredo Femat, profesor universitario de esta universidad, jubilado desde el 2017, duré 37 años en activo, cuentan y saben que efectivamente, como el rector de la universidad, pues soy un legislador muy comprometido con la universidad y con todos los universitarios. Y bueno, le mando un saludo al señor director una vez más, al licenciado Raúl García,
Le mando un saludo a todo su equipo administrativo, un fuerte abrazo para todos mis compañeros profesores. Tienen que saber que yo estuve en la Escuela de Derecho dando clases, doctrinas económicas y economía política clásica, 2 años, y por eso le tengo un aprecio muy especial. Y bueno, pues todos los jóvenes, para mí, en mi caso, pues son razón de ser para seguir luchando. Y bueno, todo mi agradecimiento a los organizadores de este evento. Mil gracias por volverme a invitar para estar aquí hablando de lo que son las políticas públicas en este país y cómo estos deseos, estas iniciativas, estos derechos se pueden convertir en políticas públicas. Enhorabuena y deseo que este foro cumpla con los objetivos y, como siempre, cuentan con su servidor, el diputado federal Alfredo Femat Bañuelos. Enhorabuena y éxito, compañeros.